Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva visión semanal de los mercados en donde hablaremos del comportamiento de los multifondos, cómo están comportándose también las bolsas, el cobre y el dólar y qué podemos esperar en donde hablaremos o nos detendremos un poquito lo que fue esta revisión de la economía que hace el Banco Central de Chile a través del IPOM en esta oportunidad. Bien, cerramos el mes de agosto con muy buenos retornos, ya lo veníamos conversando previamente, el fondo A rentó un 5,55% real. Acá vamos a hacer una distinción y vamos a explicar nuevamente lo que significa que sea rentabilidad real o rentabilidad nominal, muy importante a entender. El fondo B, 4,73, fondo C, 4,02. Fondo D 3,29 y el fondo E un 2,35. Todo esto solo en el mes de agosto. Y en lo que va del año, en el acumulado, el fondo A renta un menos 0,75 y de ahí va aumentando la rentabilidad hasta el fondo E que renta un 6,11. Y muy importante, el promedio anual, el retorno anualizado. Esto no es un promedio anual, es un retorno anualizado. Lo que compuesto nos lleva a una rentabilidad enorme en el tiempo. Y ese retorno anualizado, desde el inicio de los multifondos, el año 2002, demuestra que a mayor riesgo, mayor retorno. Y a menor riesgo, menor retorno, como lo demuestra esta tabla. El fondo A, rentabilidad real, 6,25. Fondo E, 4,2. Y acá viene la diferencia con la rentabilidad nominal. La rentabilidad real es la que ya le descontamos la inflación, o sea, lo que realmente estamos ganando sobre la inflación. La rentabilidad nominal es lo que vemos en nuestro bolsillo, lo que vemos a fin de mes acumulado en pesos. Y ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, en lo que es rentabilidad real en el año, negativo todavía en el fondo A, 0,75, mientras que en el fondo el mismo fondo A, pero nominal, es una rentabilidad positiva del 0,55. Entonces, este año, por ejemplo, si comparamos peras con peras, un depósito a plazo en un año nos va a entregar un retorno de un 2% aproximadamente, mientras que el fondo E, en el acumulado de este año, ya renta un 7,5%, lo cual es una muy buena rentabilidad sin duda y que por supuesto es lo que muchas veces nosotros mencionamos, que es recomendable invertir en los multifondos, en la cuenta 2, versus, por ejemplo, un depósito a plazo. Así que terminamos un mes de agosto muy, muy, muy positivo y retorno en el año que todos en términos nominales ya están en positivo y que va muy bien este año 2000, 2020. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado la última semana? Bueno, ahí pueden ver en nuestra tabla que está todo bastante rojo y hemos tenido caídas en general, en donde han sido bastante moderadas. Y esto son las cifras hasta el día jueves de esta semana. Por lo tanto, las caídas son bastante pequeñas respecto a ya la caída que están mostrando las bolsas norteamericanas, que es significativa. Lo vamos a ver a lo largo de toda esta presentación. Pero si se dan cuenta, la última semana, multifondo A, pérdida del 0,5 aproximadamente, multifondo C, más o menos lo mismo, y el multifondo E, un poquito menos la caída, 0,32 en promedio. Así que estamos comenzando el mes de septiembre con pérdidas, y eso se debe a lo que ya veníamos anticipando en las semanas anteriores, donde la bolsa estaba alcanzando niveles estratosféricos, muy alocados, muy exagerados los movimientos de la bolsa norteamericana, y era esperable ver una corrección. Ahora, vamos a ver lo que nos están mostrando los mercados y hacer un análisis de la actualidad, pero desde ya los dejamos invitados a que se puedan suscribir a nuestro canal en YouTube, también que nos puedan seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, ya sea el mío personal, Stricio, o el de Rubix CL. Así que ahí está todo para que nos puedan seguir y puedan seguir enterándose de las cosas que vamos haciendo semana a semana y toda la información que estamos subiendo, que queremos educar a las personas financieramente, así que ese es un objetivo importante que estamos tratando de hacer a través de redes sociales y YouTube en particular. Pero lo que veníamos diciendo hace algunas semanas atrás es que la bolsa norteamericana estaba alcanzando niveles burbujeantes en varias empresas, y ahí, por ejemplo, tenemos a Apple que venía subiendo de una manera desenfrenada.
Tesla también, un caso increíble que llegó a subir en el último año, los últimos 12 meses, un 1000%, increíble, cuando las ventas han subido solamente un 3%, lo hemos dicho también. Facebook, Google, todas las tecnológicas subiendo muchísimo y por lo tanto era esperable que viniera una corrección importante en los mercados y que se está dando en este momento. Entonces, la bolsa chilena, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, con un rendimiento bastante negativo, bastante deteriorada la bolsa chilena respecto a los mercados internacionales, vuelve a caer cerca de un 2%. Pero lo interesante de esta semana es la caída de la bolsa norteamericana, particularmente el Nasdaq, que cae un 2% en la última semana, el Dow Jones un 1,26, el Standard Poor's 500 un 1,5. Y acá viene una diferencia interesante, que ojalá esto se vaya afianzando y se vaya concretando de aquí en adelante, en donde el DAX alemán, la bolsa europea, sube un 2,22% en la misma semana. Así que esto puede ser un indicio de algo que muchos esperan, de que viene el tiempo de Europa, será el momento en que empecemos ya a pensar en que el resto del mundo tenga buenos retornos y Estados Unidos empiece a quedarse un poquito atrás. Es muy incipiente esto, todavía está recién comenzando, pero puede ser algo que veamos de cara al futuro. Es una idea de inversión que podría aparecer de aquí en adelante. Acá está la tabla, el cuadro que muestra que esta semana, la última, fue bastante roja, bastante negativa, con las tecnológicas cayendo de manera importante. Microsoft un 6,4% en el resumen de la semana, Apple un 3%, Google un 3,55%, Facebook 3,7%, Amazon 3,15%, y llama la atención, por ejemplo, un Mastercard que cae un 8,5%. Pero en general, si se dan cuenta, a diferencia de la semana anterior, es todo bastante rojo, bastante negativo, y bueno, ¿será el inicio de una corrección mayor? Veremos, hay que estar atento a lo que viene de aquí en adelante. Y lo que les comentaba recién respecto a Estados Unidos y Europa, acá podemos ver en los últimos más de 10 años cómo ha sido el comportamiento de la bolsa norteamericana versus la bolsa europea. Acá están los dos principales ETF de tanto de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, el SPY, versus el ZU de Europa. Y si se dan cuenta, en los últimos 10 años, un poco más, desde la crisis financiera del 2008, Europa prácticamente está plano. No han llegado retornos las acciones europeas, a diferencia de las acciones norteamericanas que han subido como la espuma y se debe en gran medida a estos grandes tecnológicos que han subido sin parar. Por tanto, esto debiera cambiar en algún momento, debiera moderarse esta diferencia, porque históricamente las bolsas se han mantenido con un rendimiento bastante parejo, pero en la última década ha sido una locura esta diferencia y lo podemos ver en este gráfico. Así que lo que les comentaba anteriormente puede ser el inicio de una corrección que veamos mayor en Estados Unidos y una recuperación de Europa. No es tan claro y acá lleva una gran ventaja precisamente las acciones tecnológicas que sin duda son el futuro, son el presente y son el futuro. Por lo tanto, eso es lo que muchas veces ha generado esta alza tan impresionante y que sin duda hoy día son las dueñas del mundo estas acciones tecnológicas norteamericanas. Pasándolo a lo que vemos en el cobre y el dólar, acá está el cobre que cerró una muy buena semana, prácticamente máximos en 3,07 dólares la libra, siguen esta tendencia alcista sin parar. Y acá hay una diferencia también respecto a la bolsa norteamericana. Mientras la bolsa norteamericana comenzó una corrección, el cobre sigue muy fuerte. Y esto puede estar siendo una señal de que muestra que el resto del mundo, ex Estados Unidos, particularmente Asia y contagiando Europa quizás también, puedan ser el futuro del crecimiento económico, por lo menos en el corto plazo. Y eso es interesante ver también lo que ocurra en las próximas semanas respecto a la bolsa norteamericana versus el cobre, que ha estado muy fuerte y que sin duda siempre el principal demandante es China y Asia. Así que el cobre muy fuerte y el dólar en esta zona de congestión que está ahí cada día, este rango de cotizaciones estrechándose cada vez más. Por lo tanto, el dólar está cerca nuevamente de esta zona de soporte, 7,65 más o menos, y zona de resistencia 7,90. Cuando esto se rompa, esto va a cambiar y vamos a ver un salto muy importante en el dólar, ya sea al alza si rompe hacia arriba, es lo que creemos, o a la baja también podría ser si es que rompe esta línea de tendencia. Así que va a haber que estar muy atento a esa ruptura y que se
que se observa en el último tiempo, en donde los mercados estuvieron bastante estables, y teniendo en cuenta también que Europa y Estados Unidos en el mes de agosto están de vacaciones, y eso hace que también el volumen baje, y por lo tanto también eso puede ser un factor que haya incidido en esta lateralización del dólar. Ahora, pasando al IPOM, que fue lo que conocimos esta semana, el informe de política monetaria de parte del Banco Central, hay hartas cosas bien interesantes a destacar. Lo primero es que el crecimiento, las perspectivas de crecimiento mejoraron. A pesar de que este año Chile se va a contraer menos de lo que se pensaba anteriormente. Y en función de toda la nueva información que tiene el Banco Central, se hicieron algunas actualizaciones. Importante algunos gráficos, como por ejemplo el empleo. En Chile el empleo está muy deteriorado, tanto en niveles de empleo como horas trabajadas, a diferencia de países asiáticos como Japón o Europa, el Reino Unido, en donde el empleo ha estado mucho mejor, y Estados Unidos, en donde se ha recuperado. Pero en Latinoamérica, y particularmente en Chile, el empleo está muy, muy, muy mal. Y eso obviamente que es un aspecto importante tener en cuenta de por qué estamos teniendo menos crecimiento. Pero acá viene un cambio importante en el último trimestre, que son los beneficios sociales al lado izquierdo, que se han entregado en verde, versus los ingresos laborales que se han visto tan afectados. Y en el último tiempo vimos, por ejemplo, este retiro del 10% de la AFP, que eso sin duda va a impactar positivamente el crecimiento, y eso es un aspecto nuevo que el Banco Central está ponderando. Y acá en el gráfico de la derecha, muy interesante cómo venta de supermercados, venta de farmacia y venta de grandes tiendas está repuntando de manera importante en el último tiempo a partir del retiro del 10%. Eso sin duda va a ser un motor de crecimiento de cara al futuro. Pero algo que hay que tener en cuenta de aquí en adelante es que ya dejando atrás la pandemia, hay una diferencia importante de esta crisis en Chile versus a otras crisis como la financiera del 2008-2009 y la crisis asiática del 98, en donde en esta oportunidad se ha entregado mucho crédito comercial, mucho crédito a las empresas, que es precisamente este crédito FOGAPE, que puede ser un aspecto muy importante de cara al futuro para generar empleo, para generar crecimiento, porque muchas empresas solicitaron esto para aguantar el chaparrón, para sacar adelante la crisis, pero también hay muchas que han pedido esto sin necesitarlo para después generar un poco por la expectativa de que no se sabe qué es lo que pueda venir y por lo tanto tener ese dinero para después eventualmente sobrellevar esta situación. Y ese dinero, mientras no se toque, puede ser un impulso importante de cara al futuro para el crecimiento. Así que ese yo creo que es un aspecto importante de esta evaluación. ¿Cómo está viéndose afectado el mercado laboral? Muy interesante esta tabla. Aquí los sectores que más perjudicados están: comercio minorista, comercio mayorista, restaurantes y hoteles, servicio de educación. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que esos sectores, comercio minorista, comercio mayorista, generan poco PIB, generan poco crecimiento para el país, pero generan mucho empleo. Y ahí es donde precisamente estamos viendo el gran deterioro en esos sectores que están absolutamente parados en este minuto, y por eso es que el empleo va a demorar en mejorar. Puede que el crecimiento económico repunte rápido, pero el empleo es algo que va a demorar en recuperarse, particularmente en Chile, por el impacto que está teniendo estos sectores intensivos en lo que es la generación de empleo. Y unas conclusiones finales de este IPOM, muy importante a tener en cuenta dentro de todos estos aspectos que son llamativos y que el Banco Central ha destacado: recuperar el mercado laboral, suavizar la transición del hogar y empresa desde una fase de apoyo de emergencia a una fase de reactivación, recuperar, reestructurar y reconvertir los sectores más afectados por la pandemia, etcétera. Pero un aspecto muy importante, y yo creo que eso todavía no lo sabemos, es el aspecto número 5 que está remarcado ahí, que es reducir significativamente la incertidumbre, que está a punto de completar un año muy por encima de sus niveles históricos. Y eso se debe obviamente al estallido social y a la pandemia. Entonces, mientras no se recupere la confianza y se calme esta incertidumbre, y eso va a ser muy difícil que ocurra porque tenemos un año de elecciones, eso obviamente que es una piedra en el zapato que va a afectar todavía el crecimiento, y es lo que creemos que aquí al próximo año puede seguir deteriorando el crecimiento. Vamos a tener una recuperación el próximo año, sin duda. Es muy optimista el Banco Central. Pero esa magnitud de la recuperación va a depender de todos estos aspectos, y creo que el tema de las elecciones puede ser un aspecto relevante a considerar.
¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Bien, aquí está el gráfico del Nasdaq, que está en esta línea de tendencia alcista, justo aguantando en este soporte, pero si llega a romperse ese soporte, puede venir una caída importante. Y los niveles que estamos mirando como potencial caída son bastante más abajo de lo que está hoy día el Nasdaq. Así que ahí viene el potencial de caída hasta las líneas azules que aparece ahí abajito. Para definir específicamente cuáles son esos niveles, estamos hablando que más o menos el Nasdaq podría caer a los 10.000, 9.500 puntos. Por lo tanto, esa caída puede ser importante y que podría ser de un 10, 15%, hasta incluso un 20% más abajo de los niveles actuales. Eso puede ser un remesón importante para el mercado sin cambiar la tendencia alcista que se mantiene. Luego, el Standard & Poor's 500, lo mismo. Y acá, obviamente, que la corrección podría ser algo menor, pero sería interesante. Y para todos los que quizás quedaron fuera de este rally, todos esperábamos que viniera una corrección antes, no ha llegado esa corrección. Y por lo tanto, si estamos esperando la corrección, puede ser interesante el momento actual porque nos podría dar esa corrección que se está iniciando quizás, podría dar buenos puntos de entrada nuevamente en la medida que alcance esos niveles que estamos mostrando acá en este gráfico. Así que interesante lo que viene en el corto plazo porque se puede estar gestando esta corrección. Hay que estar muy atento, lo vamos a ir conversando semana a semana. Y que viene en la próxima semana en cuanto a cifras. En Chile la inflación la conoceremos. En Europa reunión de política monetaria, muy importante para ver si Europa sigue recuperándose y agarrando fuerza, como decíamos anteriormente. Inflación en Estados Unidos también. Y muy importante, va a comenzar la semana lenta, porque tendremos feriado en Estados Unidos mañana lunes, con el día Labor Day, el día del trabajo en Estados Unidos. Así que feriado absolutamente. Feriado también en Brasil. Así que va a comenzar la semana bastante floja. Mañana muy lento todo, pocas transacciones en el dólar, sin duda, bolsa chilena también floja, y ya agarrando fuerza a lo largo de la semana para ver cómo se desencadena esta corrección que ya nos dio las primeras señales esta semana pasada, y vamos a ver si es que esto sigue desencadenándose en los próximos días. Bien, un gusto como siempre acompañarlos, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, también en Instagram, en Twitter. Y la idea es poder seguir actualizando qué es lo que va pasando en los mercados, qué es lo que va pasando en los multifondos, qué va pasando en las bolsas, en el dólar, en el cobre. Hemos tenido bastante aceptación de este mini taller o revisión semanal de los mercados, así que encantados, felices de poder seguir aportando. Y nada, los dejamos invitados a que nos sigan y que puedan seguir educándose financieramente. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos la próxima semana.